avance importante presenta las obras. La inversión implica 2.600 millones de pesos que corresponden al bandejón y 1.400 millones a las calzadas y reposición de todo lo dañado por el aluvión. El término de la obra está programado para febrero del 2014, pero se trabaja en todos los frentes para, en lo posible, abrir antes algunos tramos al tránsito. Ya están las calzadas principales de ambos lados, la verdad que bastante conformadas, bastante hormigonadas ya. Estamos trabajando en el tendido subterráneo de todas las líneas eléctricas y de corrientes débiles, que es un trabajo que se ve poco, la verdad, pero que es absolutamente necesario para poder bajar en definitiva después las líneas y intervenir en las veredas, en definitiva, que son las que también causan mucho impacto en el peatón. En el módulo central de Bores y Colón habrá una especie de escenario, baños y un local que se espera sea ocupado por alguna entidad pública del turismo.